ante este Palacio Legislativo, en donde se está en este momento sesionando, y no tenemos duda que habrán de aprobar esa ley. Pero aquí comprometiéndome con ustedes de que habremos de seguir en esta lucha hasta el final y ni un paso atrás. Atañe a todos los jubilados y los que están laborando, por supuesto. Y yo, que soy jubilada, que gano muy poquito porque mi sueldo es muy poco, pues con estas cosas no nos va a alcanzar ni para comer. ¿De su sueldo más o menos en cuánto? Es muy poco, son 4,000 pesos mensuales. ¿Usted a qué se dedicaba antes? De conserje. Soy conserje. Y bueno, ¿vino con alguna organización? No, vine por mi voluntad, por invitación nada más de todos. Que se corre la voz y todos estamos aquí. ¿Cuál sería el llamado que le haría a usted a las autoridades con esa iniciativa que están promulgando? Pues que comprendan y que entiendan que ellos no sienten nada porque tienen todo, comen todo, se visten de todo, y nosotros no, nosotros nada más ganamos para malvivir. ¿Qué cosa puede uno hacer? Unirnos todos para apoyarnos unos a otros para que esto no proceda. Eso es lo que debemos de hacer, que no proceda, porque es una grande injusticia lo que va a hacer el gobierno con nosotros. Y le digo, unos ganarán más, otros ganamos menos, y a todos nos va a perjudicar.